Hola amigos, bienvenido a nuestra nueva temporada de catas de vino aquí en la Paparela de Puerto Banús. Este mes, el mes de noviembre, hemos elegido para vosotros una selección de la bodega Faustino. Nos traen vino exquisito para probar y también una pequeña sorpresa para todos vosotros. Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia, agradecer por supuesto a la gerencia de Paparela darnos la oportunidad de presentar Grupo Faustino dentro de vuestra casa. Vamos a hacer una breve introducción de qué es Grupo Faustino, quiénes somos, y a partir de ahí empezaremos la cata, ¿vale? Mi nombre es Carlos Navarro, yo soy director comercial del grupo y tengo con nosotros Andrés de Exclusivas Cava. Yo siempre digo, en todas las catas hablo lo mismo, es decir, las bodegas podemos ser muy fuertes, todo lo grande que queramos, pero si no tenemos el brazo ejecutor que haga que el vino esté en los restaurantes, pues evidentemente nada tendría sentido, ¿no? Entonces, agradecer a Andrés la labor que lleva haciendo tantísimos años y que nos acompañe hoy aquí con nosotros en la cata. Okay. Bueno, pues Grupo Faustino es un grupo bodeguero que llevamos ya 150 años elaborando vino, cuidando la cepa. Y cuando hablo cuidando la cepa es porque yo siempre digo lo mismo, no que seamos los únicos, ¿no? Pero de las pocas bodegas que el 100% del vino es de cepas propias nuestras, ¿vale? Nosotros tenemos ahora mismo 1.700 hectáreas distribuidas por las diferentes denominaciones de origen que voy a presentar. Con denominación de origen Rioja, empezamos por Rioja, tenemos bodegas Faustino, Marqués de Vitoria y bodegas Campillo, ¿vale? La zona de denominación de origen de Rioja. A partir de ahora hablaremos de DEO, ¿vale? DEO para hacerlo más corto. Después, en la zona de Navarra tenemos bodega Barcarlo, en la zona de Navarra, o bodega Fortius, la misma bodega. Si nos vamos hacia abajo, la zona de La Mancha, termino ya tú lo personal. En la zona de La Mancha tenemos Condesa de Eleganza y Finca Los Trenzones. Y por último, dejo a Bodegas Portia. ¿Por qué dejo por último a Bodegas Portia? Porque es la última adquisición que hace el grupo. Dentro del grupo era un capricho de don Julio Martínez Zavala, el tener una bodega en la zona de Rivera. Entonces, lo primero que hizo fue ir a la zona de Jumiel d'Issan, y allí en Jumiel d'Issan compró un terreno, ¿vale? Cultivó la cepa, vio que el terreno era propicio para lo que él quería elaborar, y después construyó la bodega. Bueno, dentro, una vez que hemos presentado la bodega, vamos a presentar los vinos que vamos a catar hoy. Al final, una cata, yo siempre digo lo mismo, antes lo comentábamos en la puerta, para mí personalmente las catas que yo imparto y disfruto con vosotros, es a través de los sentidos de gustar el vino, ¿vale? Es decir, no vamos a hacer otra cosa diferente. Y vamos a hacerla de forma manera que lo que yo voy a transmitir, pues al final sirva para algo. Es decir, ¿por qué? Porque yo podría hablar de tecnicismo, pero los tecnicismos al final nos olvidamos, y realmente lo que nos gusta es disfrutar con una copa de vino en la mano, con pareja, con amigos y demás, y sacarle al vino más sentido, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, a través de los sentidos, degustar el vino. Los vinos que vamos a presentar hoy van a ser el Cava Faustino Brut, Cava Riojano, ¿vale? No es que diga riojano por el tema de que hay ahora, sino porque es Cava Riojano. Después pasaremos a la zona de Rioja con el Niño de Campillo, de Bodegas Campillo. Después daremos un salto hacia la zona de Ribera del Duero con Portia Prima. Y por último terminaremos de nuevo en Rioja con Faustino Icon. Faustino Icon prácticamente lo vamos a presentar hoy aquí. Hablamos con el tema del Cava, que es un Cava riojano, ¿vale? ¿Por qué hablo de que sea riojano? Pues muy sencillo. Cava es la única denominación de origen que no está ubicada en una zona concreta, como por ejemplo Rioja, en la zona de Rioja, Ribera del Duero, en la zona de Ribera, ¿vale? Así que el Cava se puede hacer perfectamente con la denominación y con la nomenclatura y pasando por el Consejo Regulador de Cava, tanto en Cataluña, como en Valencia, como en Málaga, como en Rioja, ¿vale? Vamos a ver, evidentemente con el Cava no podemos llevar las directrices que la cata con vino nos marca, que sería la visual, olfativa y gustativa, ¿vale? Aquí vamos a ver básicamente dos puntos. Es decir, uno, que es lo que nos define si un cava es bueno o no es bueno, es la burbuja, ¿vale? El carbónico, ¿vale? Que tenga el carbónico, lo que va subiendo, se denomina, si limpiamos un poquito la copa,
se denomina rosario, ¿vale? Rosario se denomina a las pompitas de gas que van subiendo constante. Mientras más constantes sean y más pequeñitas sean, más calidad tiene. Y la corona es, si lo miramos desde arriba, ¿vale? Lo que va formando, que es como si fuera una corona, alrededor, donde rompen, ¿vale? Eso se denominaría la corona. En este caso vemos que las pompitas de gas, ¿vale? El carbónico es completamente constante, 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 y de una burbuja muy chiquillita, ¿vale? Muy chiquitita. Y si nos lo llevamos a la nariz, si por ahí queréis apreciar algo, vais a ver que es muy frutal. Es un cava muy frutal, mucha fruta. En nariz, por decir algún matiz, a mí lo que más me rompe en un principio en nariz quizás sea limón, ¿vale? Melón también, ¿no? Vale. Perfecto, melón también, ¿no? Bien, a mí la acidez, eso digo lo del limón por el tema de la acidez que hablábamos antes, ¿verdad? Limón, ¿verdad? Ese rompe esa sensación, ¿vale? Limón, el limón, ¿no? Bien, vamos a llevárnoslo directamente a la boca, vamos a catarlo de acá. Vamos a ver, vemos que el grado de acidez que comentábamos antes, yo no es que sea de la bodega y diga que es bueno, ¿no? Es decir, es que realmente creo que es un cava que está muy, muy, muy interesante. Es un cava que tiene la armonía del carbónico muy introducido en boca, es decir, no resalta el punto de acidez, lo tiene muy marcado, lo tiene como un cava tiene que ser, es decir, no deja ninguna nota dulce, que hablábamos antes, ninguna nota dulce. Es constante, el rosario es constante, una burbujita muy pequeñita, y si nos asomamos hacia arriba vemos cómo forma la corona perfectamente. Y vamos a presentar ahora el niño de Campillo. El niño de Campillo, ¿qué es el niño de Campillo? ¿Vale? ¿Qué es el niño de Campillo? El niño de Campillo es un vino denominado en cualquier denominación de origen, no en Rioja, roble. En Rioja no existe el roble, sería joven. Joven pasa a crianza, crianza reserva, ¿vale? Por eso en la contra lo que aparece es como cosecha, ¿vale? Un vino cosecha. Es un vino realmente, yo lo denomino un vino autor. Es un vino con 7 meses en barrica de roble francés, nuevas a estrenar. El niño de Campillo, hablamos de una uva 90% tempranillo, 10% graciano. Graciano. El graciano es la uva que le da la gracia, sí, la que cambia los matices, ¿no? Hablamos de un vino con 7 meses en barrica, insisto, de roble francés, nueva a estrenar. Vamos a llevar la cata como normalmente haríamos, que sería visual, olfativa y gustativa, y marcando un poco las pautas y los pasos que voy yo comentando, más que nada para ir viendo las diferencias, sobre todo en nariz, ¿no? A la hora de probarlo a copa parada o a copa oxigenada, ¿no? Vale, vamos a empezar por la visual, ¿vale? ¿Qué nos vamos a encontrar en la visual? En la visual vamos a ver prácticamente 3 parámetros. Uno, la tonalidad, que se denomina, o bien se mira en el codo, que sería esta parte de aquí, el codo, y el ribete, que el ribete sería esta zona de aquí. ¿Vale? En el codo presenta un color, viéndolo sobre un fondo blanco, siempre, aparece, yo denomino como un color picota, y el ribete se nos va hacia un tono frambuesa, ¿vale? Pero lo que es el codo sería picota, y el ribete se nos iría a una tonalidad frambuesa. También vamos a ver la capa, existen 3 capas, capa media, bueno, capa baja, capa media y capa alta. La capa vamos a verla muy sencillo, vamos a poner la mano debajo, y la capa se denomina, si se ve el fondo, la mano, ¿vale? Sería una capa, dependiendo de cómo se vea, sería media, baja o alta. En este caso yo la denominaría media. ¿Por qué media? Porque luego vamos a verlo con una capa alta, es decir, en los vinos nuestros. Claro, claro, con más luz sería ideal. Y evidentemente la lágrima, que aquí con la poca luz que hay, se ve, ¿eh? La lágrima ya nos va a dar una idea, la lágrima de la glicerina, del glicerol que llega. Si lo agitamos el vino hacia adelante y atrás, no agitarlo. Si nos lo echamos hacia adelante y atrás, vamos a ver la lágrima. Bien. La lágrima, ¿qué parámetro nos da? Pues la lágrima nos da 2 parámetros básicos. Nos va a dar el parámetro que nos vamos a encontrar en boca. Mientras la lágrima sea más densa y más junta, tiene más grado alcohólico y más cuerpo,
¿vale? El cuerpo que se lo da al vino, por cuerpo se lo da evidentemente al vino, la madera, ¿vale? El tiempo de estancia en madera. Vamos a pasar a la olfativa, que creo que es la parte más divertida para mí del vino, aunque al final el gusto es lo más exquisito, pero la olfativa creo que es la parte donde yo más me gusta interactuar con ustedes. ¿Por qué? Porque al final la olfativa son recuerdos, ¿vale? Y el recuerdo no quiere decir que yo esté en lo cierto, que este señor esté en lo cierto, que usted esté en lo cierto. Al final es lo que a uno le recuerda el vino, ¿vale? En este caso, yo creo que por definirlo de una forma que todos nos entendemos, para mí personalmente, la frase que este vino lo envuelve todo sería un yogur de fruta del bosque, ¿vale? Es decir, encuentro por un lado los lácteos aparece y después la fruta roja, es decir, la fruta roja está muy activa. Vamos a oxigenar un poquito el vino, ¿vale? Y vamos a ver cómo en los matices que antes comentábamos desaparecen o cambian en este caso, ¿no? Vamos a ver que esa nota a lácteo que antes hablábamos y esa nota a fruta del bosque desaparece, se queda un poco secundaria y aparece, por ejemplo, la pimienta, ¿vale? La especie muy especiado de la madera del roble francés, aparece esa nota a pimienta, ¿vale? Especiado. A mí también me recuerda algo al coco, tiene ahí algo de coco también marcado. Y sigue apareciendo la fruta, es decir, la fruta sigue apareciendo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pero una cosa sí, es que todos los recuerdos. Nada. Tiene fruta, es fruta, es sí. Ahora mismo lo que yo estoy hablando ahora mismo, y una de las cosas importantes es que te hace salivar. Si en el momento lo tomas, al momento te hace salivar. Y en el momento, claro, por la acidez que tiene, esa acidez que tiene, que vamos, que el vino tiene que tener acidez. Sí. Yo siempre digo lo mismo cuando la gente dice, pero bueno, acidez. Claro, la vez que la gente dice, es que la acidez es bueno o malo. No, es que tiene que tener acidez. Si un vino no tiene acidez, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale? Yo creo que en este vino está muy compensado y muy equilibrado esa acidez, ¿vale? Que te hace potente, ¿vale? Potente para hacer un 7 meses. Mientras que sirven y empezamos con la cata, voy a explicar así, que qué es Portia Prima. Para mí Portia Prima es un capricho del enólogo, totalmente. Es decir, hablamos de un vino autor, tempranillo 100%, 15 meses en barrica de roble francés, nuevas a estrenar, y, gracias, y un tema importante, Ribera del Duero. Bueno, nosotros digo tempranillo, que es la que al final, que es la misma, perdón. Y un tema importante en este vino es que esta añada que vais a catar hoy, y quiero que aquí disfrutéis, porque creo que es un vino para disfrutar. Es más, vamos a llevar la cata completamente diferente a la primera. Es decir, no vamos a ser olfativa, no vamos a ser otra historia diferente. Es un vino que nosotros estamos haciendo un I de Magí, ¿vale? Con una barrica de 500 litros de roble francés sin tueste. Lo tiene marcadísimo, lo tiene muy marcado. Incluso en todas las barricas que tenemos dos barricas con la frontal de cristal, ¿vale? Y os lo voy a explicar. Ahí estamos haciendo la vinificación integral. No sé si habéis escuchado alguna vez hablar de vinificación integral. Son pocas bodegas las que están arriesgándose a hacer vinificación integral. Vinificación integral es, en esa misma barrica de 500 litros, hacemos maceración, fermentación alcohólica, fermentación maloláctica y crianza en la misma barrica. Bien, y diréis, bueno, pero tú estrenas sin tueste, sí, una barrica sin tueste, ¿vale? A los 7 meses se extrae el vino y se lleva a una barrica de roble francés nueva a estrenar, sí, ya, una barrica de 250, normal, con tueste medio. Y ahí termina de hacer su crianza y luego pasa a botella 2 años, ¿vale? Este vino podemos hacer a visual lo que queráis, ¿eh? Si como queréis hacer. Lo que sí vamos a hacer es una cosa diferente. Vamos a romper la estructura del vino. No sé si en alguna ocasión lo habéis hecho, ¿vale?
Salvador, por favor, una servilleta a cada comensal. No, no, otra. Vamos a una cosa nueva. Vamos a ver, en un principio vamos a oxigenar el vino, ¿vale? Vamos a oxigenar el vino, vamos a llevárnoslo a la nariz, vamos a hacer olfativa, gracias. Vamos a hacer la olfativa, ¿vale? Porque la capa, bueno, una capa alta, ¿vale? Digo la rápido. La tonalidad, hablaríamos de una cereza intensa y una picota intensa en el ribete, ¿vale? Vamos a llenarlo. Picota total, sí, total. Sangre de toro, no sé cómo llamarlo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a romper la estructura del vino. ¿Qué rompe la estructura del vino? Pues muy sencillo. Vamos a desnudar, vamos a romper ese vino que se ha pegado 15 meses. Vamos a despertarlo, el vino. Este vino se ha pegado 15 meses metido en una barrica. Yo siempre hablo con esta dulzura, o intento transmitir esta dulzura, este paso, que ha estado 15 meses durmiendo en una barrica, en un silencio absoluto, una tranquilidad total, y después se pega 2 años en los nichos descansando. Automáticamente se envasa, se etiqueta, porque está sin etiquetar, evidentemente, se etiqueta, se manda, se mete en caja, se manda al distribuidor, del distribuidor nos traemos aquí a la casa y demás. Y ahora lo abrimos, ¿vale? 24 meses de botella. Correcto. Y ahora lo abrimos. Entonces el vino está un poco como diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bien. Evidentemente, aquí nos vamos a sacar ya unos matices en nariz que han salido, evidentemente. Sí, los matices están claros, es decir, fruta madura, ¿vale? Mucha fruta madura. Evidentemente tiene el marcado, por supuesto, tiene marcado el coco, ¿vale? El coco lo tiene muy, muy introducido. Tiene la pimienta, la especie muy marcada, ¿vale? Pero vamos a romper la estructura del vino y vamos a hacer lo siguiente. Esto es romper la estructura del vino. Con mucho cuidado y delicadeza, vamos a coger una servilleta, la vamos a posicionar en lo alto de la copa y le vamos a dar un golpe fuerte sin miedo de ningún tipo, ¿vale? Vamos a darle un golpe en seco y una vez que le demos el golpe en seco, tal que así, lo llevamos a la nariz directamente y lo leemos. Vamos a ver cómo automáticamente, si la ponéis doble mejor, un jarreo, ¿vale? Y ahora nos llevamos directamente a la nariz, directo. Vamos a ver cómo lo primero que rompe es el alcohol. Lo primero que nos encontramos es el alcohol que rompe y al momento empiezan a salir matices, empiezan a desarrollarse esos matices que antes hablamos, pero como digo, a lo bestia. Es decir, aquí ahora mismo en nariz podríamos estar perfectamente. Yo he llegado a sacar con algunos compañeros de bodega y de trabajo. ¿Sí? ¿Sabes qué olor, qué aroma me da así cuando lo hago así? ¿Sí? Me da el mismo aroma cuando lo he roto así que cuando lo pongo por el retronazo. Se me viene a recordar todos los matices. Perfecto, todos los matices. Podemos estar hablando de matices y quizá ahora mismo, y podemos hacerlo si queréis, si decimos cada uno un matiz, podemos decir cada uno un matiz diferente. Si podemos estar hablando de este vino en nariz 10 minutos sin problema y nos daría 15 o 20 matices diferentes. Es decir, a mí, por ejemplo, de entrada, bueno, tiene torrefacto, tiene cacao, tiene un cuero húmedo, una saqueta de cuero húmedo, esa sensación de una saqueta como se humedece cuando llueve. Para mí, pues lo que os comento, lo que más predomina es cuando lo hemos roto la estructura, ha sacado el alcohol y automáticamente se ha sentado y aparece el vino con unos matices, ahí esa a torrefacto, cacao, cuero húmedo. Incluso, ¿recuerda algún vino, no sé si te recuerda algún vino de la zona de Tenerife, esa humedad de piedra húmeda? Puede ser, ¿verdad? Vamos a llevarnos a la boca, a ver qué tal. Sí. Creo que ahora me entendéis cuando decía que es un antojo de la bodega, ¿no? Es decir, Raúl, el enólogo, que para mí es un... Sí, totalmente. Es decir, hace un vino como él quiere sacar un vino. Es decir, el vino, esas notas en boca, esa complejidad sencilla a la vez. Ojo, complejidad sencilla a la vez, porque es un vino complejo, pero un vino que se puede tomar perfectamente sin tener que meter una carne, sin tener que meter un pescado. Faustino Icón Edition. ¿Qué es Faustino Icón Edition cuando estamos acostumbrados
a Faustino I, Faustino V, Faustino VII, Faustino... Pues bien, es un vino de una edición limitada, como su nombre mismo lo dice. 90% tempranillo, 10% graciano. Espera un momentito, vamos a arrearlo, espera, sí. Vamos a arrearlo. La etiqueta al final creo que puede ser más elegante o menos elegante, pero esta la es, así es diferente. Hablamos de un vino con 18 meses en barrica de roble francés. Hablamos de un vino de viñedos con 70 años de antigüedad, de una finca que se llama Finca Malpica, que es la primera finca que nosotros adquirimos en el grupo, ¿vale? Que está en La Guardia, en la Milla de Oro, como digo, de Rioja. ¿Por qué voy a arrearlo? Voy a arrearlo porque este vino necesita abrirse mucho, ¿vale? Entonces, me preguntaba antes que si lo decantamos o qué hacíamos. Yo personalmente, lo poco que sé de vino y lo poco que he catado este vino, que lo he catado poco porque llevo poco tiempo en el mercado, necesitas arrearlo, necesitas despertarlo, ¿vale? Entonces, vamos a arrearlo. Vamos a pasar a Faustino y Con. Ya he explicado qué es lo que es. Y aquí vamos a romper nuevamente la dinámica. Vamos a probarlo directamente, ¿verdad? Vamos a dejarnos de verlo y demás. Luego oxigenamos, luego lo olemos, pero vamos a probarlo directamente a ver qué os parece el vino, qué nota os da y qué os recuerda. Evidentemente, aquí estamos hablando de un concepto completamente... Aquí hay madera, ¿eh? Aquí hay madera, bien. Aquí estamos hablando de un vino complejo, ¿vale? Un vino complejo. Rioja, ¿vale? 18 meses, 10% graciano, 90 tempranillo y 18 meses en barrica de roble francés, ¿vale? No va a estrenar. Entonces, es un vino complejo. Viñedo de 70 años, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que es un viñedo que da una uva de mucha calidad pero poca cantidad, ¿vale? Que es lo que vamos... Y 2 años de afinamiento en botella, correcto, perdón. Vale, entonces, hablamos de un vino complejo. Para mí personalmente, en nariz, por hablar algo en nariz, me parece un vino sutil y dulce, ¿vale? Es decir, me da una nota dulce, me recuerda a alguna nota pastelera, ¿no? Puede ser una nota pastelera. No, la vainilla, ¿eh? La vainilla, correcto. Yo voy a decir... más que vainilla iba a decir una crema pastelera, puede ser, ¿no? Ese rollo, esa sensación cuando pasa uno por un obrador de pastelería y están haciendo la masa de los adres o la masa de... ¿Vale? Esa nota. Sí, es que al final estamos hablando... ¿no? Y ahora vamos a hacer una cosa. Igual que antes hemos hecho algo diferente, aparte de mancharnos las manos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a probar el vino, vamos a desnudar el vino en la boca. Vamos a hacer lo siguiente, si os parece bien. Vamos a desnudar el vino en la boca. Vamos a hacer lo siguiente, no sé si alguno lo había hecho o no. Vamos a catarlo en boca de dos formas diferentes. Una, un paso por boca normal. Bien, un paso por boca normal. ¿Vale? Bien. Y otro, tapamos la nariz, hacemos lo siguiente. Tapamos la nariz, tapamos el vino, hacemos un enjuague con la nariz tapada en boca. Un enjuague normal, tomaremos dando la boca. Tragamos y destapamos, ¿vale? Vamos a ver dónde se nos quedan marcados y vamos a ver los matices que os recuerdan. Más difícil todavía a sacarlo de la boca a la garganta, a la nariz. Más difícil todavía, a mantener con el pie. Ahí sale todo, completamente diferente. Para mí personalmente, ¿dónde se me queda marcado? Lateral y en el cielo de la lengua. Se queda muy marcado. Está de salivar, muy mineral. Sí, mineral, ¿no? Como si el vino este que hablamos antes de... Sí, el suelo de Malpica. El suelo de Malpica está en la Sierra de Cantabria, ¿vale? A los pies de la Sierra de Cantabria. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? Delicioso, ¿verdad? Aquí, en la papelera de Puerto Banús, recordáis cada mes una cata de vino nuevo para vosotros. Recordáis, para toda la información sobre este evento, seguinos en nuestras redes sociales. Os esperamos. Gracias.